Buenas, ya vengo a ver el casting. ¿Qué casting? ¿De qué están hablando? ¿Quién me toma el casting? ¿Dónde está? A mí no me avisaron nada que había otro casting. Ahora esto se va a llenar de gente otra vez. Yo no los atiendo. Prepárate, nena. Te toca a vos. No, escúchame. Vení. Vos, estamos tomando casting en este momento. No necesitamos a nadie. Gracias. ¿Cómo no están tomando casting? Están mal de la cabeza. Ustedes son los únicos de la televisión argentina que no están haciendo un casting. Yo fui a todos los castings, hasta de los noticieros. Fui al casting de Tinelli, fui al de Viva la Diferencia, fui al de Fugitivos. Yo hago la imitación de Natalia Oreiro, pero ¿sabes dónde? En el videoclip, cuando está en camisón, se tira en el suelo y canta ¡Cambio dolor! No, mi amor. No, levanta. A ver, upita la nena, upita la nena. No, si no te sirve como canto, entonces hágame un reportaje. Yo fui violada por el novio de mi mamá. Vení vos. Agárrame de las manos y sacudime. ¡No! ¡Socorro! ¡Déjeme! ¡Auxilio! ¡Fuerte a mi hija, Orlando! ¡Fuerte a mi hija! ¡Pará, mamá, pará! ¡Me están tomando una prueba de actriz! ¡Pero qué prueba ni prueba! ¡La chica miente, señora! ¡Nosotros no estamos tomando ninguna prueba! ¡No necesitamos chicos! ¡Perdóneme, señorita! ¡Vámonos, chiquita! ¡Tiene caso, mamita! ¡Viniste a arruinarme la prueba! ¡No sé si te das cuenta, mamá! ¡Pero qué siempre va a ser lo mismo! ¡Nosotras dos tenemos que ser como María Casán y Sofía Gala, mamá! ¡Que van al carnaval y desfilan desnudas! ¡Que están todo el día juntas! ¡Se acuestan con Badalá! ¡Dale, mamá! Vamos. Mira, vos bailás, yo también, y Pirulo cuenta cuentos verdes por las provincias. ¿Crees? ¿Sí? Bueno, sí, pero yo te dejo, tiene con tu cuentito y después nos vamos. Bueno, no soy yo, es Pirulo, es Pirulita. Ahí está. Resulta que hay tres prostitutas que están en la puerta de un prostíbulo. Sí. Muy pobres. Una tiene 16 años, la otra tiene 40 y la otra tiene 60. Sí. La más jovencita dice, qué mal que está todo. Hoy tuve que chupar. ¡Venga! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Vamos, querido! ¿Cómo estás, amor? ¡Qué novio tuyo este! ¡Vamos, niña! ¿A dónde vas al jardín de infancia a buscar los novios, mamá? ¡Ay, yo voy a ser tu hija! Bueno, venga. ¿Cómo te va? Hay alguien usando el teléfono. Hace una hora que no me puedo comunicar. ¿Qué? ¿La Nacional? ¡El 91! ¡Cortá el teléfono, carajo! ¡Por favor! Y al 20, ponele. Escuchame una cosa. Escuchame, Elenita. ¿Por qué no la vas a ver a Miriam, que te está tardando una barbaridad? Tenemos que grabar. ¿Por qué tengo que ir yo a ver a Miriam? ¿Por qué no la vas vos a ver a Miriam? Si vos sabés perfectamente que a mí no me dirige la palabra hace como 6 meses. Mira, ¿de dónde salió esta media? Y Miriam salió del cajón de las medias. Ya sé, estúpida, si yo la saqué del cajón de las medias. Ah, sí. Lo que te pregunto es de dónde salió, porque esta media es extra large y yo soy small. ¿De dónde salió? Que no sé, no sé. Pero a mí me parece que últimamente alguien está tocando las cosas acá. Ah, sí, los fantasmas, me querés decir. No inventes, tarada. Yo soy small. No quiero ver nada que diga extra large en este camarín. Permiso, Miriam. Mira, tendrías que apurarte un poco porque te está esperando todo el mundo para grabar. Ay, subime el cierre, apurate. Ya estoy, subime el cierre. Tenemos mal calzado el vestido. No está mal calzado. Está mal calzado. Estuve 3 horas calzándome el vestido. Tirá para arriba del cierre. Pero no me sube el cierre, Miriam. ¿Cómo no va a subir el cierre? Hoy me lo probé, me quedaba grande. Tirá para arriba. ¡Tirá para arriba! ¿No me podés decir cuánto te falta, querida? Salí acá, idiota. No, mi amor, no puede ser, mi vida. Vos me dijiste que me los traías. Pero me lo venís prometiendo. A mí me importa un pito que hace 3 días que no duerme, mi amor. Vos me dijiste que lo traía, me lo tenés que traer. Es la palabra, está empeñada, ¿te das cuenta? ¿Que está qué? ¡Drogado! Pero me viene perfecto, mi amor. Le traemos un cura, le traemos una modelo. Se arrepiente en cámara la nota del año. Pero todo te lo tengo que decir yo. ¿Qué querés? Te doy 2 bloques, pero te doy 2º y te doy 4º, porque en el medio tengo la cocina, tengo el pescado. Hace una semana en la heladera se me va a podrir. ¿Quedamos así? 2 pasajes a Miramar. 2 pasajes a Miramar. Listo, bárbaro. Te llamo en 5. Un beso grande. Chao. Ay, Gabrielita, ¿cómo te pegué? Si no estuviera yo acá para salvarte la vida. ¿Sabes qué tengo? ¿Comprás o no comprás? Y dale, a ver. Tengo el último romance de la Pradón. Déjate de joder. No, momentito, que esto es posta, ¿eh? ¡Aló!
Alejandrita, hablando de Roma. ¿Sabes qué pasa, Alejandrita? No me hagas esta cosa así. ¿Cómo quedaste después de la avalancha ya en el carnaval? Me dijeron que vos pasabas medio desnudita y bajó toda la muchedumbre. ¿Es verdad que venían todos con el pomo en la mano? ¿Lograron hacer alguna introducción, digamos? No, porque estaba mi seguridad, pero sí, tenía mucho miedo. Fue terrible. ¿Y que se culiaron a tu seguridad, entonces? No tocaba, no se acuerda. ¡Alejandre! Decían así, así. Tengo el último cuento tuyo, Alejandrita. No me vas a poder decir que no. ¿Vos fuiste a Pilar? Sí. ¿No fuiste a un supermercado de Pilar? Sí. Bueno, ¿y qué pasó? No, por favor. ¿Es verdad que te encontraste con De la Rúa que estaba haciendo las compras? Y De la Rúa parece que te llevó atrás. Se cuenta esto. Te llevó atrás de la parte de la carnicería, te apretó contra la heladera. Carne sobre carne, Alejandrita, cómo me calentó. No, pero Cacho, ¿qué decís, Coyote? Ay, Coyote, bueno, está bien. Después te veo, voy a cambiarle el agua a las aceitunas. Ya vengo. Bueno, pará. ¿Cómo está Miriam? Elenita, ¿cómo está Miriam? Miriam normal, como siempre. Lo que pasa es que la boluda de Kela se olvidó de cambiarle la etiqueta a la media y ponerle una small, ¿entendés? Sí, se lo tenemos dicho, bien. ¿Cuántas veces? Antonio está en el piso. ¿Está para grabar? No tengo, dos pesos. Terminó de mandearme, viejo. No, querida, no barrás. ¿Sabés qué pasa? Perdimos el número de la rifa. Nena, ¿por qué no te acordás dónde lo metí? No sé, no lo toqué, ma, no sé. No lo toqué. Mira, entonces vamos a recorrer todo el itinerario que hicimos hasta llegar acá. A ver si encontramos los números. Vamos. No, yo no me acuerdo por dónde estuvimos. No te acordás. ¿Vos no fuiste al baño? ¿No te habrá limpiado el culo con los números, ma? Ay, nena, que soy tarada yo. Los números son de cartón. No me voy a dar cuenta si me meto un cartón en el culo, nena. Vos no nos barrás los pies, que nos barrés la suerte. Ay, Dios mío, nena, yo no sé dónde... Porque por acá anduvimos. Ay, querida, ¿no sabés qué rifan hoy? ¿Eh? ¿No sabés qué rifan hoy? No, porque en el programa de Carmen Barbieri me dieron una botellita de agua. En el de Georgina no dan nada. Y la comida de Lomazo, que es riquísima... Se la come la producción. De verdad, sí, ma, pero escúchame, terminala con esto, porque me hiciste dos veces esperar el rayo del sol en pleno enero, me insolaste, vos me insolaste. Ah, yo soy el sol ahora, ya te insolo a vos. Es verdad, pobrecita. Mirá, en el precio justo casi se desmaya. Y en un, dos, tres, au, casi vomita. Es verdad, en lo de Fernando Bravo, la rueda de la fortuna está tan dura que hice así y me recontracagué. Ay, nena, esa boca. Ah, ¿sabes que a tu padre no le gusta? ¡No sé, va! Vamos a grabar.